Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Diseccionando tu Mente. Hoy hablaremos de cómo aplicar la inteligencia emocional a la crianza de los hijos. La inteligencia emocional en la crianza de los hijos es fundamental para ayudarles a desarrollar habilidades para manejar sus emociones, relacionarse con los demás y enfrentar los desafíos de la vida de manera saludable. Pero, ¿qué se puede hacer al respecto? Fomentar la conciencia emocional en los hijos. Fomentar la conciencia emocional en los niños es esencial para ayudarles a comprender y expresar sus emociones de manera adecuada. Esto se puede lograr de varias maneras. Primero, mediante juegos que involucren identificar y discutir diferentes emociones, como juegos de roles o juegos de mesa centrados en las emociones. Además, las lecturas de cuentos que aborden temas emocionales ofrecen una oportunidad para que los niños reflexionen sobre cómo se sienten los personajes y por qué. Las conversaciones abiertas y honestas sobre las emociones también son fundamentales. Al dedicar tiempo a hablar sobre cómo se sienten tus hijos y validar sus emociones, les estás enseñando a identificar y expresar sus sentimientos. Además, modelar el manejo positivo de las emociones y validar los sentimientos de tus hijos ayuda a fortalecer su comprensión emocional y les proporciona habilidades importantes para la vida. En conjunto, estas prácticas ayudan a cultivar una sólida conciencia emocional en los niños, lo que les permite enfrentar los desafíos emocionales de manera saludable. Usar el modelado emocional. Modelar el comportamiento emocionalmente inteligente frente a los niños es crucial, ya que aprenden principalmente a través de la observación y la imitación de sus padres. Cuando los padres gestionan sus propias emociones de manera positiva y constructiva frente a sus hijos, están proporcionando un valioso ejemplo de cómo manejar situaciones emocionales difíciles. Si un padre se siente frustrado o enojado, es una oportunidad para demostrar cómo se puede calmarse y resolver el problema de manera pacífica. Por ejemplo, en lugar de reaccionar impulsivamente, el padre puede tomarse un momento para respirar profundamente, identificar la causa de su malestar y luego comunicarse de manera calmada y respetuosa para abordar el problema. Mostrar a los niños cómo manejar las emociones de manera efectiva también les brinda herramientas prácticas que pueden aplicar en su propia vida. Al ver a sus padres enfrentar situaciones emocionales de manera positiva, los niños aprenden estrategias que pueden utilizar cuando se encuentren en situaciones similares. Este proceso de modelado les ayuda a desarrollar habilidades de autorregulación emocional, como la capacidad de identificar y expresar sus emociones de manera adecuada, así como a resolver conflictos de manera pacífica y constructiva. Además, el modelado del comportamiento emocionalmente inteligente contribuye a crear un ambiente familiar más tranquilo y armonioso. Cuando los padres manejan sus emociones de manera positiva, esto reduce la probabilidad de que se produzcan conflictos familiares o tensiones innecesarias. En cambio, se fomenta un clima de respeto mutuo y comprensión, donde los miembros de la familia pueden comunicarse abiertamente sobre sus emociones y trabajar juntos para encontrar soluciones. Modelar el comportamiento emocionalmente inteligente no solo beneficia a los niños individualmente, sino que también fortalece el vínculo familiar y promueve relaciones más saludables y satisfactorias en el hogar. Enseñar habilidades de regulación emocional a los hijos es esencial para que aprendan a manejar sus emociones de manera saludable. Esto implica proporcionarles herramientas y estrategias concretas que puedan utilizar cuando se enfrenten a emociones intensas. Por ejemplo, practicar técnicas de respiración profunda puede ayudarles a calmarse cuando se sientan abrumados o ansiosos. Contar hasta 10 antes de además, participar en actividades relajantes como el dibujo, la música o el ejercicio físico puede ayudarles a liberar el estrés y regular sus emociones de manera positiva. Reaccionar puede darles tiempo para reflexionar y responder de manera más tranquila en situaciones conflictivas. Tomarse un descanso también puede ser útil, permitiéndoles alejarse temporalmente de la situación para recuperar la calma antes de abordarla. Fomentar la empatía en los hijos es otra parte fundamental del desarrollo de su inteligencia emocional. Al enseñarles a ponerse en el lugar de los demás y considerar cómo se sienten, se promueve la compasión y el respeto hacia los sentimientos de los demás. Hablar sobre las experiencias de otras personas, ya sea en la vida real o a través de la lectura de historias, les ayuda a comprender diferentes perspectivas y a desarrollar empatía hacia los demás. Practicar el reconocimiento de las emociones de los demás también es importante. Esto puede implicar ayudarles a identificar las señales emocionales en el lenguaje corporal o en las expresiones faciales de las personas que los rodean.
Involucrarlos en actividades de servicio comunitario les brinda la oportunidad de ver las necesidades de los demás en acción y les enseña la importancia de ayudar a quienes están pasando por dificultades. En conjunto, enseñar habilidades de regulación emocional y fomentar la empatía ayuda a los hijos a desarrollar relaciones más saludables y significativas con los demás, así como a enfrentar los desafíos emocionales de la vida con mayor comprensión y resiliencia. Fomentar la empatía en los hijos implica cultivar su capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás. Una manera efectiva de lograrlo es a través del diálogo abierto y la exploración activa de las experiencias de otras personas. Los padres pueden involucrar a sus hijos en conversaciones reflexivas sobre cómo podrían sentirse otras personas en diversas situaciones. Por ejemplo, pueden preguntarles cómo creen que se sentiría un compañero de clase si perdiera su juguete favorito o cómo se sentiría un personaje de un libro que están leyendo si enfrentara un desafío similar. Estas conversaciones ayudan a los niños a desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y considerar sus perspectivas y emociones. Además, practicar el reconocimiento de las emociones de los demás es fundamental para fomentar la empatía. Los padres pueden guiar a sus hijos para que presten atención a las señales emocionales que otras personas expresan a través de su lenguaje corporal, tono de voz y expresiones faciales. Esto les ayuda a comprender mejor los estados emocionales de los demás y a responder de manera empática y compasiva. Involucrar a los hijos en actividades de servicio comunitario también es una forma poderosa de promover la empatía. Al participar en proyectos que benefician a otros, los niños tienen la oportunidad de conectarse con las necesidades y experiencias de personas fuera de su círculo inmediato. Esto les ayuda a desarrollar un sentido de empatía activa y a comprender el impacto positivo que pueden tener en la vida de los demás a través de sus acciones. Fomentar la empatía en los hijos implica ofrecerles oportunidades para explorar y comprender las experiencias de otras personas, practicar el reconocimiento de las emociones de los demás y participar en acciones concretas que beneficien a la comunidad. Estas prácticas no solo fortalecen la conexión emocional de los niños con los demás, sino que también los capacitan para ser ciudadanos compasivos y empáticos en el futuro. Promover la resolución de conflictos de forma positiva. Promover la resolución de conflictos de manera positiva en los hijos es esencial para su desarrollo emocional y social. Una forma efectiva de hacerlo es enseñarles habilidades de comunicación efectiva desde una edad temprana. Esto implica mostrarles cómo expresar sus pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa, así como también enseñarles a escuchar activamente a los demás. Los padres pueden modelar la comunicación efectiva durante las discusiones familiares, mostrando cómo mantener la calma, escuchar atentamente las perspectivas de los demás y responder de manera considerada y reflexiva. Además, es importante enseñar a los hijos a reconocer la importancia de buscar soluciones mutuamente satisfactorias durante los conflictos. Esto implica animarlos a pensar creativamente sobre posibles soluciones y a considerar cómo esas soluciones pueden beneficiar a todas las partes involucradas. Los padres pueden guiar a sus hijos para que practiquen el pensamiento colaborativo y el compromiso, alentándolos a encontrar compromisos y soluciones que satisfagan las necesidades y preocupaciones de todos. Otro aspecto crucial de promover la resolución de conflictos de manera positiva es enseñar a los hijos a manejar sus emociones durante los momentos de tensión. Los padres pueden ayudar a sus hijos a identificar y expresar sus emociones de manera adecuada, así como también a desarrollar estrategias para calmarse cuando se sientan frustrados o enojados. Esto les permite abordar los conflictos de manera más constructiva y evitar que las emociones intensas dificulten la búsqueda de soluciones. Promover la resolución de conflictos de manera positiva implica enseñar a los hijos habilidades de comunicación efectiva, fomentar la búsqueda de soluciones mutuamente satisfactorias y ayudarles a manejar sus emociones durante los momentos difíciles. Estas habilidades no solo son importantes para resolver conflictos familiares, sino que también son fundamentales para desarrollar relaciones saludables y satisfactorias en todos los aspectos de la vida. Sin más que añadir y esperando que os haya gustado el contenido, os emplazamos para próximas citas y os deseamos la mejor de las suertes en vuestro camino hacia la excelencia mental. Y recordad siempre que con voluntad todo se puede.